Sí que ahora hay mucho bro. Creo recordar que eran unos tíos con una bandana o algo así. Un empresario civil. Yo es que estoy sola, asustada y no sé qué hacer. Pero como me comentáis, la tal madriguera comercia en costas y me gustaría comerciar el arma o que llevo encima. O la, me interesaría más quedarme en la de la espalda, pero... Es ¿Qué arma puede, es la que llevas con el guile? Un repeater. Con un 40 balas. Un repeater. Mira. Sí. Y en la espalda llevo un blade y me gustaría más... Pues igual hay que ponerse en camino hacia la madriguera, ¿eh? Antes de que se haga de noche o lo que sea. Estoy asustada. Yo sí me puedo fiar de vosotros, que no debería, pero... De momento parecéis majos. Entonces, a lo mejor me podéis secuestrar, me podéis matar. Conmigo no vas a tener ningún problema. Yo de momento solo busco... Hola. Buenas. Hola. Hola, buenas. ¿Se puede pasar? ¿Cómo te llamas? Ripley. Adelante. Adelante, adelante. Bueno, compañero, ¿se puede servir de todas las cosas de la carpa? Si tiene una lata de comida para colaborar, se lo agradeceríamos. Es la cuota que estamos cobrando. Para dejarla en el barril de la entrada. Tengo manzanas, si os sirven. No, no, tenemos enlatada. Tenemos un manzano arriba. Pues... También tengo... ¿Tenéis un manzano arriba? Manzana arriba del techo. Claro. Así se riega con la lluvia. Tengo productos médicos. Pero bueno, también tengo información que a lo mejor os puede resultar un poco más útil que las latas de comida. Sí. Cuéntame, a ver qué tipo de información. Vale. Hay que tener en cuenta una cosa, que la información que os voy a dar ahora se va a hacer efectiva en unos 10 minutos. De modo que primero vamos a negociar. ¿Qué me dais a cambio de esta información que os voy a dar? No sabemos de qué se trata. No podemos saber su valor y en 10 minutos... Bueno, es importante, es importante. En 10 minutos vais a recibir una visita. Sería bueno que lo supieseis. Así que, ¿qué me dais a cambio? Si la información no es verídica, mira, si la información no es verídica o la información falsa o no os gusta, bueno, el próximo día podéis apresarme si lo veis oportuno. Pero yo os digo que os va a interesar. ¿Y qué precio pido? Bueno. Tic tac, tic tac, tic tac. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pides? ¿Qué necesitas? ¿Qué pides? ¿Cuál es el precio? Vale, voy a sacar el arma, no os asustéis. Este arma no es, digamos, muy útil ahora mismo. De modo que no sé si tenéis algún tipo de automática. O bien a ver si... Me conformaría con cargadores de AKS. No pido mucho. Con un cargador de AKS y un par de balas ya me vale. Daros prisa, el tiempo pasa. Perfecto. Muy bien. Pues ahí va. Se aproxima cuatro personas desde el altar en dirección a la madriguera, ahora mismo. Y sus intenciones, bueno, no estoy seguro de que sean las más apropiadas. Lo digo porque he estado yo en altar vigilando y se aproximan ya. Vengo corriendo desde ahí para avisaros y hacer un comercio. ¿Os interesa la información o no? Claro,
Si puede dar nombres, sería muy bueno. Nombres ya no puedo dar, lo siento. Pero son cuatro personas que van armadas. Uno de ellos sobre todo. Uno de ellos va fuertemente armado. Y estarán aquí en unos 5 o 10 minutos. ¿Me estás encerrando? ¿Y cómo sé que usted no es uno de ellos? A ver, yo soy Ripley. Me basta ir solo. ¿Qué dices tú, Basile? Todo esto suena un poco raro. Y me encerráis, ¿no? Llegas aquí solo. Me encerráis ahora, ¿no? O sea, os doy la información, os doy una información valiosa a cambio de un solo cargador de AKS, que es una puta mierda. Y me encerráis, cojones, me encerráis aquí, ¿qué coño queréis? Encima, ya no voy a negociar más con vosotros, ¿eh? Tranquilo, tenemos que tomar nuestras medidas, compañero. Usted sabe cómo es esto. Hay muchos que se quieren aprovechar. ¿Los conoces a los cuatro que vienen? Negativo, no los conozco, únicamente estaba por altar y lo escuché. Escuché cómo decían que venían para acá. No los conozco, no sé quiénes son. Os lo puedo jurar, no los conozco de verdad. Que no sé si hasta podríamos ser nosotros si eso es así. Bandana roja, bandana roja. ¿Cómo se llama usted? Basili Cruyo. ¿Y pertenece a alguna familia o algún grupo de la zona? No, somos seguridad de aquí del campamento. Vale, no, porque es que también estaban comentando que se cruzaron con unos cuantos que tenían como bandana roja o algo así. Y que querían venganza, así que es curioso. Me acabo de dar cuenta de la bandana roja y me acordé de lo que dijeron. Te he dado dos informaciones valiosas a cambio de un cargador y encima me encerráis. ¿No os da vergüenza? Bueno, no, para nada, compañero. No, tenemos que comprobarlo, pero lo que has dicho ahora me cobra más sentido. ¿Verdad que sí? Tú, por un casual, no habrás tenido un contacto con una serie de supervivientes hace, no sé, una hora, hora y media, ¿no? Con varios de ellos salimos de exploración. Vale, porque es lo que estaban... ¿Te refieres a algún problema, no? Es lo que estaban comentando, que se encontraron con unos cuantos de bandana roja y tuvieron unos altercados. Creo que se están confundiendo con otro grupo. Así que deberíais andar con cuidado. Quizá se refieran a los nuevos cleaners, creo que también llevan bandana roja. Creo que nombraron a unos tal Warren. Es lo que escuché. A ver, no os puedo dar más información, únicamente yo estaba por altar, escuché eso y salí corriendo. Y pensé que a lo mejor la información os podría ser útil y podría, pues eso, comerciar un cargador, que es lo que estaba buscando, algo de munición, ¿no? Por eso vengo aquí. Está bien, vale, sí. Cualquier tipo de información será recompensada. Claro. Hay gente fuera, creo. A veces lo que pasa es que venden... Hay gente fuera, creo. Yo no quiero saber nada en estas guerras, ¿eh? A mí que no me disparen. Sin problema. Ahí están. Hey. Yo no quiero saber nada, yo no os he dicho nada, No os he dicho nada yo, Hola. No sé dónde me saludan, no veo a nadie. ¿Quiénes son? Soy Matt, me conocen, ¿cómo andas? ¿Matt? Hola. ¿Matt, qué más? Ay, Dios, no. Soy... Blacky me conoce. Sí. ¿Con quién viene? Dos personas quieren comerciar armas y balas y los traje acá. ¿Sus nombres? ¿Si se pueden presentar? ¿Qué te Hola, soy Yeraida Santos, la mujer más guapa de Cernarus. Guarda. Ok. Acérquense a la mesa, por favor. Y pónganse del otro lado. Con sus armas en la espalda. La que les estoy liando aquí, me he inventado aquí una historia que es increíble. Bueno, en realidad todo es cierto, todo lo que he dicho es cierto, solo que bueno, en fin.
Yo lo único que me interesaba era sacarme algo de munición, que era lo que necesitaba, ¿no? Pero a partir de aquí yo no sé qué coño va a pasar, ¿eh? A ver, ahora es cuando puedo escapar, ¿eh? Adelante, adelante. Por aquí, caballero. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Un gusto volver a verlo. Bien, bien. Hola, buenas, adelante. Vale, ahora es el momento después de... tengo que hablar un poco con usted. Tengo algo que comentarle. Ahora es el momento de salir de aquí. Vale, sí. Buenas. La verdad es que llegan bastantes comentarios. ¿Usted es el fantasma? ¿A dónde va el otro caballero? Exactamente, el mismo. ¿Le ha dado información? ¿Escapado como una rata? Gracias por la munición, caballeros. ¡Nos vemos! ¡Ay, qué ver, por favor! ¡Qué fácil, tío! ¡Qué fácil! No tiene seguridad. A ver, el grupo de seguridad lo ha hecho bien, ¿sabes? Lo ha hecho bien porque, a ver, no podían hacer mucho más. Aparte, no me esperaba que... no me esperaba que me cogiesen y me encerrasen, ¿no? Es que me pillaron el farol. Estuvieron bien. Estuvieron bastante bien. Pero lo de abrir la puerta sin tenerme a mí a un amarrado o lo que sea. Bueno, amarrado es que es complicado porque es un campamento público, ¿vale? Pero tenerme vigilado no sé, ha sido como muy... muy hardcore, tío. Muy hardcore ahí. En fin. Bueno, pues he ganado un cargador de AKS que me hacía falta y ya tengo algo de munición. Y el problema va a ser que, claro, ahora Ripley va a volver. Y cuando digo Ripley hablo de mi personaje. Ripley va a volver, así que no sé cómo lo van a recibir la próxima vez que aparezca por aquí, la verdad. Pero bueno, me ha salido bien la jugada. Me ha salido bien porque, a ver, yo sabía perfectamente que los supervivientes del altar no eran una amenaza para ellos. Pero me aproveché un poco de la información para sacar el cargador, ¿no? Munición. Y justamente han aparecido, o sea que me ha ido todo rodado, tío. Me ha ido increíblemente bien. Bueno, pues nada. Voy a dejar aquí... voy a comer algo y voy a dejar aquí ya el personaje. Y la siguiente vez, pues, seguimos con Ripley. Vale, venga, hasta luego.